Yo vengo
incluye la visita pastoral en el cementerio, siempre. ¿Por qué? Porque es el lugar donde reposan nuestros seres queridos. Reposan, claro. Y eso es lo que quiere decir cementerio, lugar de reposo, el lugar de descanso, donde están nuestros seres queridos. Porque nosotros creemos en la resurrección. Qué bonita esta canción, me encanta, siempre me conmueve esta canción que hemos ahora, sin duda, con esas bellas voces que tenéis, pues hemos también cantado con esa fuerza. Sí, creemos en la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Yo también me he preguntado, Señor, desde luego, ciertamente, porque tú lo puedes todo, pero claro, es que es tan difícil entender esto, ¿verdad? Es un misterio, pero claro, yo me fío de aquel que me lo ha dicho. Es como cuando vienen de tierras lejanas personas y me dicen, pues hemos estado en tal sitio, y digo, pues yo no estoy, ¿será cierto o no será cierto? Hombre, pues alguien me lo ha dicho, ¿no? Es testigo de esto. Pues de la vida, y de lo que es la vida, y lo que es después de la vida, pues tengo un testigo, y este es Jesucristo quien me lo ha dicho. ¿Qué es lo que va a suceder? A veces se pregunta, bueno, pues nadie ha venido a contármelo, sí. Ha venido a contármelo Jesucristo. Ha venido a decirme qué es la vida. Que la vida, que hay una vida que es eterna, que hay un cielo, que si nos hemos comportado con esa bondad y ese amor de Dios en nosotros, participaremos de Él. Si no, pues no participaremos, también nos lo dice, ¿verdad? Por eso existe la plenitud de amor y la plenitud de odio o de no, no amor, de infierno y cielo. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha dicho así. Ahí tenemos la parábola del rico culón y el pobre Lázaro, y tenemos tantas enseñanzas de Jesús. Pero en el corazón yo creo que de todos está la participación de esa vida, que es plenitud, que es amor. Pero al mismo tiempo también Jesús nos dice que vamos a resucitar con los mismos cuerpos que tenemos. Bueno, entonces estamos incinerados, o nos hemos confundido ya con la tierra. ¿Cómo es posible? Pues sí, porque Dios puede hacer lo que quiera, y puede hacerlo de mil formas, pero lo ha querido hacer de esto. Ha dicho, yo como he sido también con vosotros, me he identificado totalmente con vosotros, y no os preocupéis, que resucitaréis. Claro, serán cuerpos resucitados. Cuerpos que, como dice la Sagrada Escritura, son capaces de atravesar los muros. Es decir, es algo espiritual, profundo, donde ya lo material se ha perdido totalmente. Como Él también está presente en el sacramento de la Eucaristía, aunque nosotros digamos, ¿pero cómo es posible? Pues sí, pues traspasa todo esto, traspasa los muros, pues traspasa también nuestra propia mirada. No podemos verle, pero ahí está. Porque Él ha dicho, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Porque ha resucitado. Y a mí cuando me dicen, resucitaremos, sí. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. ¿Por qué Él es el primero? ¿Por qué Él ha resucitado? ¿Y por qué ha tenido el mismo cuerpo? Igual que nosotros. Solo que efectivamente, excepto en el pecado, todo igual a nosotros. Pero Él, el Hijo de Dios, que se ha encarnado por obra del Espíritu Santo, en el seno de la Virgen María, que ha padecido, que ha muerto y ha resucitado. O sea, que ha vencido a la muerte. Esto es muy importante. Por tanto, esto es lo que creemos, en la resurrección, no en la muerte. La muerte es un paso, es un tiempo, y entonces pasará este tiempo y entonces vendrá el momento final, la segunda venida de Cristo. La primera fue de Él y la segunda será el momento final, que será espectacular, será un espectáculo enorme, un espectáculo donde podemos, no sabemos cómo, pero contemplar los cielos nuevos y la tierra nueva. Pues bien, en este momento, a mí me parece que es lo que estamos nosotros también celebrando. ¿Qué celebramos? Celebramos de esta forma tan pobre, pero en definitiva... Bien, pues entonces lo que hacemos ahora es reconocer la vida en Cristo y reconocemos en definitiva que en Él somos, nos movemos y existimos. Pues vamos a pedir con esta confianza en el Señor y también, como no, en el recuerdo, que ya no solamente es un recuerdo, diría yo, afectivo, sentimental, sino un recuerdo que se hace vida.
nuestros seres queridos viven. A mí cuando el Papa Juan Pablo II me dijo, ¿dónde está su madre? Quiero ir a su madre cuando me ordenó obispo. Digo, ya no, ya no está con nosotros. No se preocupe que desde el cielo nos ve. Aquello fue aquel momento que era la primera vez que podía hablar con él. Y es verdad, nuestros seres queridos nos ven, porque hay un ojo que es el auténtico, es el amor. Ese es. Y por tanto, el amor traspasa cielo, tierra, todos los lugares. ¿Por qué? Porque el amor está fundamentado en Dios, que es amor. Nuestros seres queridos, por eso rogamos para que participen, si aún no están, de esa plenitud de amor de Dios. Y ellos nos siguen queriendo, y ahora mucho más, porque interceden por nosotros, nuestros seres queridos. También lo presentan los nuestros, sabemos la grandeza de que morimos para vivir, no para morir. Y ahora concluimos, sí. En estos momentos tan difíciles, cuando nos despedimos todos de nuestros seres queridos, unos los hemos perdido hace tiempo, pero no por eso menos olvidados. Otros más recientemente, pero todos con el dolor y el cariño que llevan nuestros seres queridos, nos despedimos de todos cantándoles, despidamos todos juntos al hermano. Despidamos todos juntos al hermano. Y elevemos en su honor una oración. Despidamos todos juntos al hermano y entonemos la victoria del Señor. Entonemos la victoria. Cristo te dé la vida y te reciba en su amistad. Cristo te dé la vida y te reciba en su amistad. Tu familia y amistades hoy presentes te desean que descanses junto a Dios. Tu familia y amistades hoy presentes te despiden y te cantan el adiós. Hasta pronto, hasta el cielo. Cristo te dé la vida y gracias, veo que hay buen espíritu en Calderita, veo que las familias se reunís todos los domingos, juntos todos, eso es muy bonito, no lo perdáis, porque se ha perdido mucho, tal vez, en nuestra sociedad, con más individualismo, pero veo que hay empaste familiar, lo cual es muy bueno, muy hermoso, y agradezco también pues, todo, tanto la acogida por parte de don Carmelo, padre Carmelo, como de todos, y de verdad que todos los días os tendré muy presentes en mi oración, prontito por la mañana, cuando me levanto ante el sagrario, pediré por el pueblo de Calderita y por todas vuestras necesidades. Muchas gracias. Yo le pediría a la alcaldesa que diga unas palabras ya a la tibieza, a mi amamento. Muy bien.